2, 1, talento, ahora. Y ahora, señores, ¿qué sucederá? Viene la evaluación del jurado inmediatamente para saber cuál es el puntaje y qué habrán alcanzado. ¿Todos listos, chicos? Abrácense bien fuerte. Comenzamos. Jimena, por favor, adelante. Bien, chicos, realmente bien coordinados, están muy bien coordinados, muy bien vestidos, a tal cual, digamos, lo que exigíamos nosotros como jurado. Me gustó mucho, me gustó ver que las tres parejas cuidaban a sus chicas y todo. Faltó un poquito, tal vez, a destiempo en algún momento. Y también de que la música, siendo de que es muy buena y todo, como que le faltó un poco más de vida. Me faltó un poquito más de vida con ustedes. De todas maneras, un gran trabajo. Arrancan con 8 puntos. Vamos hasta La Paz. Shakira, te escuchamos. Vamos con la evaluación ahora. Adelante. No, Pablo. En cuanto al vestuario, me encanta el estilo hippie. Prosas de los años 70. ¿Ya? El estilo disco viene a partir de los años 80, así que le baja totalmente los puntos. La descoordinación un poquitita, le baja otro punto más. Y no vi tanta fuerza y energía, así que para mí... Vamos al puntaje, entonces, 3. Bajó tremendamente el promedio de 8 a 3. Y solamente alcanzan segunda posición del jurado, 11 hasta ahora. Salvador, presidente del jurado, te escuchamos. Bueno, yo creo que independientemente, efectivamente, el estilo hippie sigue actual hasta ahora, porque en Ibiza siguen estando. Para mí la puesta en escena ha sido buena, quizá el espectáculo puede haber sido más agresivo, pero no hay tanto espacio. Lo han hecho bien, ha coordinado bien y para mí merecen un... ¡9! 9 y alcanzan 20 hasta el momento. Vuelvo hasta La Paz. Te escuchamos, Valeria. Chicos, me ha gustado, la interpretación, pero les ha faltado fuerza. Al inicio de la coreografía hubieron errores, lo he visto un poco monótona y no he visto mucho juego de coreografía en cuanto al espacio escénico. Tal vez eso le iba a dar un poco más de vida. ¿Perdón? Chicos, es un 5. 25, 5 en La Paz, ya tienen 25 con la votación de Valeria. Y venimos con Manolo. Bien chicos, me gustó la puesta en escena, se vio actitud al momento de bailar. Hubo una parte de descoordinación de parte de los chicos hacia atrás cuando estaban trabajando brazos. Y las pisadas, si bien este es un ritmo de disco, las pisadas juegan un papel muy importante, por eso es que ahí se nota cuando hay la fuerza en las pisadas. Tal vez por eso se vio un poco suave, no se vio tanta con mucha energía, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos detalles para en otra. Y bueno, mi puntaje es 7. 7, 32. 32 puntos acumulados hasta el momento.